deportes. Pues hoy es miércoles desde los 11 pasos. Al público que estaba presente. ¿No? Bueno, tengo el gusto de saludar a mis compañeros, amigos y la alineación de MVM Televisión. Pablo Vázquez, Yair Toledo y Gustavo Gutiérrez, que se destapó con tremendo golazo. Cabeció a la Gareth Bale. Al ángulo. Cabeció al ángulo. No, y aparte al poste contrario. A la garra y Bale. Oye, ¿cómo ves el retiro de Pablo Vázquez? No, lamentable, Pablo. Lamentable que se que tomes esa decisión mesiánicas. Aprende a Cristiano Ronaldo, que ya está en la final de la Eurocopa, nada más y nada menos, echándose el equipo al hombro. Cristiano Ronaldo sí responde con su selección, no como ese enano argentino. Pero bueno, vamos por partes. En Arizona, aparte. Vamos a hablar primero de un futuro que se vislumbra negro para Alebrijes de Oaxaca, Pablo. Sí. Bueno, pues la verdad, con lo que está sucediendo en estos últimos días, con las lesiones que está llegando para el equipo oaxaqueño, creo que es algo que nadie se esperaba. Aparte de que ya habíamos hablado en ediciones pasadas de las contrataciones que a lo mejor hicieron de mala o buena manera, solamente el tiempo lo dirá, y como dicen algunos directivos, a lo mejor nos callarán a muchos bocas, ¿no, Yair? Pero obviamente lo que tenemos que decir es que ahorita Alebrijes no tiene como un once titular que vaya a tratar de buscar la liguilla en lo que es el ascenso, ¿eh? Se lesionan prácticamente todos los delanteros, ¿sí?, de Alebrijes, Yair. Es lo que hay. Y no hay doctor. Y no hay doctor. Que es lo peor. Primero se va Caballo porque fueron a entrenar a la cancha del Tequio. Se va Calderón. Regresa Caballo, fractura, ¿no? Y Calderón no ha salido todavía de la lesión. Estamos sin los dos puntas que precisamente voy a utilizar el profesor Mario García Covalle, y ahora nada más están jugando con Oscar Fernández y Emilio Sánchez, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí cómo pueden solucionar esto, que me parece que no les va a alcanzar para el inicio de la temporada. Juan Manuel Caballo de regreso hasta la jornada 3, se pierde 3 partidos y aparte 2 de Copa. Entonces, vamos a ver cómo puede ahí mover sus piezas Mario García Covalle, pero a mí, yo vislumbro un pésimo inicio de liga. Parece que la directiva nos había acostumbrado a fichajes bomba, ¿no? Decían que era el Ferrari del ascenso. ¿Y ahora qué hay en Alebrijes? Fíjate, no van a dejar mentir Pablo, Yair, Alfredo, que ya lo comentas, todo viene desde la cabeza, ¿no? Del mero jefe, esta situación vino a decaer cuando renuncia precisamente el presidente de Alebrijes de Oaxaca, Javier San Román. Bueno, pues ahí viene la debacle para el equipo de Alebrijes de Oaxaca, porque se van a ciertos jugadores como tal cual, y pues ahorita no tenemos una cabeza principal que traiga las contrataciones que todos deseamos que lleguen los jugadores al 100%. Así es que igual yo veo la misma situación, lo platicaba yo hace algunos días con Pablo Vázquez, que qué pensaba él también de Alebrijes de Oaxaca. Hasta propia Nayeli Ortiz nos comentó que realmente no ve un equipo competitivo. Ahorita está teniendo juegos de preparación, pero pues han sido primero con Chapulineros una goleada la que tuvieron de preparación como tal cual. Enseguida tuvieron otra goleada, pero también un equipo que no estamos hablando de uno de los primeros lugares o de los más contundentes. Entonces los resultados pierde ahorita. Lobos pierde que Lobos WAP, sabemos que pierde, es uno de los equipos que son punteros. Golean a Zacatepec. Ahí está, entonces. Sí, va a estar complicada la situación para Alebrijes. Esperemos que nos callen la boca, ¿verdad? Y que esos muchachos que vienen de la Jaiba... Aquí exacto. Pues respondan, ¿no? Ojalá que esa hambre que tienen esos muchachos por triunfar, por salir adelante, pues saque a flote Alebrijes. Ellos no tienen la culpa, ¿eh? Y creo que lo que queda a ellos es responder en el campo, hacer lo que hicieron en Tampico y a ver si podemos tener un buen equipo en Alebrijes, ¿no? Y obviamente, pues a lo mejor muchos van a tratar, o bueno, van a tener que echar la culpa también al señor Mario García, que es exdirector técnico de la Jaiba Brava, y que pues van a decir, él trajo a toda esta bola de refuerzos, si es que no llegan a funcionar. Pero hay que decirlo, pues obviamente ahí hay también pues la hermandad entre el Tampico es, Madero y Alebrijes. Mario García tiene que obedecer a órdenes, sí, ¿no? Yo creo que si lo hubieran dado a escoger a Mario García, hubiera dicho, no, pues yo quiero que... O que me dejen a tal y tal que estaban en Alebrijes, es, ¿no? Sí. Que se terminaron por... Y ahora le recuerdo también a ustedes que nos estuvieron acostumbrados a entrar a la liguilla. En temporadas pasadas, la afición es
muy conocedor de fútbol, así como lo es también en el rey de los deportes. Es muy exigente también la... Que salir con perdón el rey de con la deportes. Situación, pero es que sabemos que hay gente futbolera. Hay gente futbolera, Alfredo, lo sabemos. El fútbol se juega claro, bastante. Es el deporte universal. Lo sabemos. Pero necesitamos médico. De veras. Para médicos bueno, no, médicos, por favor. Ya dejemos con la paz a la Virgen de Oaxaca y vamos a hablar sobre otro equipo que, bueno, muchos podrán estar de acuerdo, otros no. Chivas, de 6 seleccionados que pidió el Potro Gutiérrez, Chivas dice, momento, mi chavo, la mitad. Solo te presto 3. ¿Afectará esto? De por sí la selección, de por sí nos quitan a Guardado ¿sí? y a Raúl Alonso Jiménez. Uh-huh. Y ahora Chivas no quiere prestar más que 3. ¿Cómo ves el futuro para el Potro Gutiérrez? La verdad es que, bueno, lo platicábamos hace unas horas, Yair Toledo y yo, el hecho de que sí se van a perder bastantes partidos con su equipo. Las Chivas, bueno, obviamente también no quieren echar prácticamente media temporada con 6 jugadores que a lo mejor algunos serán titulares, algunos no, porque sabemos que también hay mucho recorrido de jugadores con el Guadalajara. Pero me parece que le va a terminar afectando al Potro Gutiérrez en el hecho de que él, pues prácticamente todo este proceso que ha llevado en los últimos meses, pues lo ha ocupado con esos jugadores. Porque hay que recordar que pues varios jugadores fueron de los ya, pues ahora sí, de renombre, como el Chucky Lozano, el mismo Tecatito Corona, que se decía iban a jugar con esta selección, pues ellos nunca estuvieron en el proceso del Potro Gutiérrez. Entonces no creo que de ese lado les afecte. Sí los que utilizó, en este caso los de Chivas. Parece una selección a la que no le va a alcanzar para refrendar el oro olímpico. No, siempre se ha dicho que la prioridad es la selección. Pero me parece que en esta decisión que toma Chivas no lo es. 3 jugadores de los 6, pero me parece que también el Potro es el menos culpable de esto. Él los pide y si no se los dan, pues ya ni modo, tendrá que trabajar con lo que tiene. Solamente van Marco Bueno, Orbelín Pineda y Saldívar, me parece, los 3 que van. Y me parece que desde ahí y con los refuerzos son el problema. Me parece que Torrecino no es de nivel sí. para ir a Juegos Olímpicos. No hay nivel y me parece que por ahí pudo haber ido un Layún, me parece que lo he hecho mejor que pues, Torres Nilo. No sé, me parece acertada la decisión, pero me parece que ¿dónde sacas a Torres Nilo? Mira, para mí, Oribe ya no está, o sea, lo que pasó fue hace 4 años. Sí. Hoy Oribe Peralta no tiene el nivel para competir va en la baja nivel ya. sub-23. Va la baja. No lo tiene. Digo, Talavera sin discusión tiene que ir. Torres Nilo... Se me hace que no, o sea, yo creo que el Potro tendría que buscar un líder. Pero es que desde los refuerzos estamos hablando que no está ahorita toda la gente de la federación pensando en Juegos Olímpicos, pensando en tratar de refrendar el oro, sino pues ahí te va lo que se puede ya y ahí haz lo que tú puedas, Potro Gutiérrez, con tu selección sub-23. Porque, pues, si me estás diciendo que Guardado, que quería ir, él lo decía, que era y no me bajo del barco para los Juegos Olímpicos, pues no va al final. El mismo Jiménez también, desde antes de que fuera la Copa América, él expresó que quería ir a jugar Juegos Olímpicos. Si no se dan las cosas, entonces pues, ahí te va lo que tengo para la selección. Hay situaciones difíciles, lo que está sucediendo, ¿no? Y después vamos a matar a esos jugadores y al técnico. Si regresan con un fracaso, que seguramente va a ser lo más seguro. Lo que estamos comentando y estamos escuchando, pues de cierta manera, si no se... O sea, el director técnico pide a los jugadores como tal cual, tiene que haber también esa facilidad de los equipos para poder apoyar al director técnico y dar los resultados que tú comentas. Si no se da, pues va a ser otro fracaso el que vamos a ver en esta ocasión. Ahora, del otro lamentablemente. Lado... Lamentablemente. Pónganse del lado de Chivas, tú dices, son 6 jugadores que posiblemente sí, son titulares. Me quitas casi la media plantilla y a mí no me conviene por negocios. Es correcto. Y por otro tipo de circunstancias que sabemos cómo se maneja el pueblo mexicano, no me conviene. Entonces te presto 3 y ahí nos la dejamos, ¿no? Ahora, creo que el problema también viene de la planeación del fútbol mexicano. Vamos, ahorita, en un hipotético caso, que Pumas hubiera calificado a la semifinal de la Copa Libertadores, ahorita tuviera que jugar, más tarde juega en San Paulo y Atlético Nacional, y están en pretemporada. Entonces, llega el equipo mexicano muy disminuido. Entonces, yo creo que la candelización del fútbol mexicano está mal. Sí, sí, ¿Por qué no decir, a ver, bueno, empezamos el torneo después de Juegos Olímpicos? Pero pues es lo que acaba de decir aquí Yair,
¿qué es lo que te afecta? El billete. Aquí, ellos lo único que están pensando es ahorita ya ir a proponer otros partidos en Estados Unidos, ir a ver qué es lo que puede jugar la selección en los Estados Unidos. Rápido, echar a andar la Copa, bueno, la Liga y la Copa MX para meter más billete a las arcas, como dicen. Y se acabó. A ellos les interesa, ahora sí que, un comino si está o no está la selección. Entonces, buscando el oro. ¿Fracasa la selección olímpica? Parece que sí va a ser así. Gana económicamente, pero fracasa. Igualmente. La bueno, Juegos Olímpicos no deja, ¿eh? Pues, no, pero somos la liga con el mejor ingreso del número 5. Hablando de la selección olímpica va a fracasar. Ojalá y no. Y Juegos Olímpicos pero, no deja. No, sí. No deja. Para los jugadores es una ventana, a lo mejor, para estar mostrándose, pero... ¿Quién manera va a ver? A Oribe Peralta, vamos a ir a ver, ¿no? Bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí con el sillón de los expertos de fútbol. Regresamos.